Asesoría Gerimar. Asesoría Gerimar lleva más de 25 años asesorando empresas atendidas siempre por profesionales en las distintas áreas. Desde su departamento laboral gestiona y tramita todo tipo de contratos, nóminas, pensiones, reclamaciones, despidos. En el departamento jurídico, sus abogados especializados en cada materia le asesorarán y defienden ante cualquier problema, herencias, accidentes, alquileres, reclamaciones. Cuenta también con su departamento de administración de fincas, donde gestiona en su comunidad con gran ahorro del gasto y efectividad en el cobro amorosos. Los profesionales en el área fiscal y contable se encargan de las relaciones con Hacienda y el registro mercantil, gestionando sus impuestos y velando siempre por sus intereses. Asesoría Gerimar, la experiencia les avala y sus clientes lo confirman. No deje su negocio a cualquiera, póngase en manos de profesionales. Asesoría Gerimar cuenta con una amplia plantilla de profesionales de todas las ramas: abogados, economistas, graduados sociales, administradores de fincas, corredores de seguros. Asesoría Gerimar, calle Lucena 10, teléfono 952840404, Antequera. Excelentísimo señor diputado nacional, señor diputado provincial, autoridades, señoras y señores todos, bienvenidos al acto institucional de izada de banderas con motivo de la conmemoración en Antequera del Día de Andalucía, del Día de nuestra Comunidad Autónoma, hoy viernes 28 de febrero. La plaza con el sobrenombre de nuestro primer presidente autonómico, Plácido Fernández Viagas, sirve como remozado y digno escenario de excepción para este hoy nuestro día, el de todos los antequeranos, el de todos los malagueños, el de todos los españoles, que tenemos el privilegio a la vez de ser andaluces y de vivir en esta bendita tierra bañada por el sol, apuntalada por siglos de historia y con una clara esperanza de futuro sobre nuestras propias posibilidades. Antequera, corazón de Andalucía, se reivindica también año tras año como la capital moral de Andalucía, pues también resulta oportuno recordar que en nuestra ciudad se firmó hace ya 35 años ese pacto preautonómico que logró conciliar a todos los frentes políticos y sociales con un único y común denominador: Andalucía. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Antequera acogió un 4 de diciembre de 1978 la firma del conocido como entonces Pacto de Antequera, acuerdo que sirvió como lanzadera definitiva hacia nuestra identidad como autonomía dentro de un país, España, del que hoy como ayer y como mañana somos, fuimos y seremos actores principales dentro de ese paraguas que nos ampara y cobija a todos, como es la Constitución Española de 1978. De constituciones también podemos hablar en este entorno, pues aquí se exhibe desde la remodelación del año pasado la columna que conmemora esa primitiva Constitución andaluza de 1883, recordada en nuestra ciudad con motivo de su centenario, acompañada también de la efigie central de Fernández Viagas, que preside una plaza flanqueada a su vez por la bandera de Andalucía que donara el Parlamento a nuestra ciudad en el mes de mayo de 2013, con motivo de la remodelación integral de esta plaza. Escenario pues este de excepción para dar cobijo y cabida al primero de los actos institucionales de este día, que continuará a partir de las 1 de la tarde con la entrega de los premios Efebo de Antequera, distinciones que reúnen hoy en torno a estas banderas a personas y colectivos que pueden servirnos como espejo en el que fijarnos
por su dedicación, por su trabajo, por su constancia, por su esfuerzo, por su antequeranismo elevado a la máxima potencia y que hoy se verá de algún modo recompensado. Todo ello con el acompañamiento musical en esta plaza de Andalucía antequerana de otro de los singulares protagonistas homenajeadas en el día de hoy, la Asociación de Amigos de la Música y la Danza de Antequera y su banda de cornetas y tambores, y de forma extraordinaria la recuperada Banda Municipal de Música, también auspiciada bajo la tutela de dicha institución con el apoyo del Área de Cultura del Ayuntamiento de Antequera, que logra así recuperar e impulsar una de las instituciones culturales más significativas de nuestra ciudad en el último siglo. Ambas bandas serán las encargadas de entonar a continuación los himnos de Andalucía y de España, a la vez que los homenajeados con los premios Efebo 2014 izan las banderas de Europa, España, Andalucía y... Fernando, hijo de Juan I de Castilla y Leonor de Aragón, duque de Peñafiel, rey de Valencia, de Mallorca, de Córcega, de Sicilia y Cerdeña, conde de Barcelona y rey de Aragón, tengo el honor de asistir a este glorioso día con todo el pueblo de Antequera, autoridades y en compañía de mi fiel y buen amigo Rodrigo de Narváez, primer alcaide cristiano de Antequera. Mis ansias de gloria y honor me llevaron a conquistar Antequera, sabedor de que esta bella ciudad era la llave del reino de Granada y la puerta de la frontera. No fue fácil. Me costó 5 meses de asedio y una gran inversión económica. Rechacé la ayuda militar de los reyes de Francia y Alemania, ya que la gloria debía ser para hombres nacidos en el reino de Castilla, y denegué la petición de tregua que el mismo rey de Granada me solicitó en cartas. Con todo y con esto, la tarde anterior al 16 de septiembre de 1410, me dirigí a mis tropas y les dije: «No penséis en otra cosa que no sean el honor, el valor, la gloria, la victoria y ante todo Dios. Por lo que a mí respecta, os garantizo que encontraréis en vuestro general el esfuerzo y la capacidad de tomar decisiones. De modo que mañana, antes que termine el día, entraremos y tomaremos la torre del homenaje. Que salga el sol por Antequera y que sea lo que Dios quiera». Así lo quise y así sucedió. Y aunque soy natural de Castilla y León, mi nombre siempre estará ligado a esta bella ciudad, Antequera, auténtica joya de Andalucía. Ahora honremos este día con la izada de banderas. Desmontemos. Thank you.
Thank you.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, pues vamos a hacer una salida para la bulería. ¿Cómo empezaríamos a bailar un baile por bulería? Que normalmente se baila en un corro y va la gente saliendo de uno en uno, ¿vale? Vamos a irnos hacia atrás, un poquito. Vamos a cantar los pasitos. Venga, vamos a hacer primero con los pies. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora lo mismo, pero con las manitas. Venga, vamos hacia adelante. Las manitas que las movemos así en redondito, ¿vale? Hacia adentro y hacia afuera, con todos los deditos. Muy bien, qué niña más aplicada. Venga, vamos hacia adelante. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora que hemos salido a bailar, tenemos que hacer un marcaje. ¿Cómo hacemos el marcaje con los pies? Esto es un resumen de lo que he explicado en la primera parte. Hacemos así con los pies. Venga, y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y para adelante, mira, para adelante, y al sitio, para adelante, y al sitio, para adelante, y al sitio, para adelante. Ahora con la manita, vamos a acompañar pie. Venga, para adelante, y al sitio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y bajo la manita y la subo por delante de la carita. Y ahora bajo la otra manita y la subo por delante de la carita. ¿Vale? Muy bien.